Bienvenidos todos, muy buenas tardes. El presidente Rodrigo Chávez Robles brindará una serie de declaraciones después de la gira que ha realizado por la provincia de Limón durante estos últimos 3 días. Así que los dejamos con don Rodrigo. Muy buenas tardes, Costa Rica, Limón. Buenas tardes a los señores y señoras de la prensa. Y ustedes, me imagino, tuvieron la oportunidad de escuchar mi participación en el Consejo de Gobierno. Lo resumo en dos partes. Lo que ya hicimos y firmamos fue parte de la ceremonia, y los compromisos firmes, presupuestados y con fecha que hemos asumido como gobierno para esta provincia. Vinimos a escuchar los ecos de lo que escuchamos. Ya los teníamos porque nos hemos estado reuniendo en Casa Presidencial. Por primera vez un presidente invita a los 6 alcaldes al mismo tiempo de los diferentes cantones de esta provincia. Estuvimos reunidos igual con la Comisión Caribe, que son los diputados que representan a esta región Huetar Caribe. Además, antier tuvimos una sesión de trabajo que terminó a las 10:30 de la noche, donde acordamos sobre el canon de APM, sobre una serie de proyectos importantes. Tuve la oportunidad de visitar casi todos los cantones y creo que lo que dejamos es, uno, resultados ya obtenidos en 114 días, dos, la ruta para venir a rendir cuentas en pocos meses. Muchas gracias, quedo a la orden de los miembros de la prensa para contestar, ya sea yo o mis colegas de gobierno, cualquier pregunta que puedan tener. Efectivamente, señor presidente, la primera consulta es de Diario Extra. Alex Méndez. Gracias, señor presidente. Las buenas tardes a usted y a su gabinete. Señor presidente, ya escuchamos un poco acerca de las valoraciones que usted ha hecho y todo esto, pero en síntesis, ¿qué le ha dejado esta gira específicamente para poder valorar a corto plazo lo que se va a hacer para la provincia de Limón? ¿Qué me ha dejado a mí o qué le ha dejado a la provincia, don Alex? A usted en general. No, a mí me ha dejado la confirmación clara de que aquí ha faltado inversión en infraestructura física. La Ruta 32 es parte, y vea dónde está. Las rutas nacionales dentro de la provincia, los puentes yendo de Pensurt hacia Cocles, que no hemos invertido en infraestructura en esta provincia, que no ha habido en la historia de la provincia un plan maestro de agua, que no ha habido en la historia de la provincia un plan maestro de turismo, que no ha habido las inversiones en capital humano, en seguridad pública, en conectividad por internet y telefonía celular. Ya, lo que me deja es que esta provincia ha estado abandonada por décadas. Y lo que me deja también es un sentido de urgencia, como dirían los señores de antes, con las faldas y la lengua afuera, es que hay que correr para empezar a enderezar la situación. Ahora, no hay varitas mágicas, pero el resultado de estos 114 días y la ruta que yo elaboré de manera detallada en el discurso, yo creo que es absolutamente transparente. Eso es lo que me deja. Muchas gracias. Continuamos con Walter Carrera, de Trivisión, Canal 36. Buenas tardes, señor presidente y compañeros del gabinete. La pregunta es para don Luis Amador. Me gustaría si puede referirse sobre la apelación de Opus con el tema de la empresa que ya se había adjudicado para que dé el servicio de revisión técnica. ¿Tiene usted conocimiento sobre esta apelación y cuál es el criterio que le merece? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo conocimiento. Lo está analizando la Contraloría General de la República. Y no puedo adelantar ningún criterio al respecto. Vamos a dejar que la Contraloría lo analice y resuelva lo que ellos consideren pertinente. Continuamos con Alessandro Solís, de Amelia Rueda. Hola. Buenos días, presidente, y todos los miembros del gabinete.
Presidente, hace 14 días en su discurso de los 100 días usted anunció que tenía la intención de hacer los estudios para el canal seco para ver qué tan factible era o no esta obra. Sabemos que a usted le gusta poner plazos y demás. ¿Hay un plazo para tener estos estudios listos? ¿Cuándo cree usted que se pueda saber si esta obra es factible o no? Muchas gracias. Don Alessandro, cuando uno ve a una inversión de 16 mil millones de dólares, un error en un punto decimal o en una tasa de interés o en una tasa de descuento o en el monto de las inversiones puede quebrar un país o transformarlo positivamente. El estudio de prefactibilidad que existe hizo que una iniciativa particular se archivara la carpeta porque el expediente pues no sirve. Estamos viendo, porque solo ese estudio vale millones de dólares. ¿Lo queremos hacer? Sí, claro, pero eso lleva tiempo. Recoger la plata nada más son millones de dólares. Gracias. Y finalizamos con los colegas de Radio Casino de acá de Limón. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, señores de la prensa. Es un gusto poder dirigirme a todos ustedes y la pregunta, o más bien es la reflexión, en ese plan de aguas, ¿es posible que haya la protección de nuestros recursos para que cualquier inversionista extranjero o cualquier institución que sea a nivel internacional que quiera aportar billete para protección de los parques nacionales, de las reservas, que más adelante se puedan adueñar de esos recursos y atajar los ríos, llevarse el agua y dejarnos sin nada? Es una reflexión porque a veces el río trae piedras muy grandes que suenan mucho. Vea, me dejó absolutamente perdido. Serle sincero, esa me pasó así. Es esto. ¿Cuál es la pregunta? No, yo le voy a dar la respuesta a lo que yo entendí de su preocupación, porque no vi la pregunta, con todo respeto. Sí, señor. Vea, en Costa Rica nosotros tenemos una tradición que este gobierno seguirá cumpliendo, la defensa de nuestra naturaleza y recursos naturales. Aquí nadie, ni mucho menos extranjeros, se van a ir a llevar nada. Pero sí tenemos que invertir. ¿Y de dónde sale la plata? Del Estado un poquito. Pero la inversión extranjera directa, sobre todo en el turismo, en el litoral atlántico, es indispensable. Y ya lo vamos a hacer, como se ha hecho bien por años, y todavía nosotros estamos más comprometidos con eso. Entonces, tenga paz. Muchas gracias. Señores, el presidente se tiene que retirar. No, porque aquí Jesús... Todavía hay cosas. Los medios limonenses me dicen que no... Don Jesús, por favor, acérquese acá. Dale, don Chus. Yo me dedico al protocolo, déjamelo aquí para allá. Dale. No obstante, se había creado las sociedades anónimas laborales, la famosa SAL, para poder tener cooperativas que generaban empleo. No obstante, se crearon, se transformó Hagdea y siguen sin tener oportunidad de empleo. ¿Qué podría hacer usted como presidente de la República para que todas estas familias que trabajan en Hagdea puedan activar esas sociedades anónimas laborales? No, trabajaban. Sí, trabajaban, sí, correcto. Ya no trabajan. Pero están las sales. Existe una figura jurídica, don Jesús. Deje, pero nada más ellos se pueden organizar ya. La pregunta es cómo se les apoya, ¿no? Y ahí... ¿apoyo qué? No, de acuerdo, pero es que el que usted pueda montar una empresa legalmente no significa que tiene la capacidad financiera y operativa para montarla. Esta gente va a necesitar recursos y va a necesitar asistencia técnica. Gracias. Don Martín. Lo que le dije, darles plata de asistencia técnica, es un problema serio. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Dicen, o decían nuestros antiguos adultos mayores en la época suya y en la mía, al todo por los cuernos y al hombre por la palabra. Usted empeñó su palabra hoy precisamente con el pueblo limonense. Y entonces el pueblo limonense que lamentablemente
no ha encontrado en los últimos gobiernos anteriores al suyo, lo estoy aclarando de una vez, respuestas inmediatas, y como usted es una persona de plazos, ¿cuándo le puede decir usted al pueblo limonense empezará a ver los frutos de esta gira suya aquí a Limón? Muchas gracias. Ya empezaron a verlos, ya tenemos la ruta, la construcción de un puente, uno sabe cuándo empieza, lleva tiempo, si eso va a generar turismo y en qué plazo depende de otros elementos, pero usted lo dijo, y usted es muy diplomático, los adultos mayores, los viejillos y viejillas de antes decían al hombre, al buey por el cacho y al hombre por la palabra. Aquí está mi palabra empeñada en Limón. Vamos a ver si me van a decir mentiroso o van a sentirse satisfechos con lo que este equipo está totalmente comprometido a hacer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.